Muy buenos días, soy Paloma Barreto y este es su programa Punto de Encuentro, un espacio que nace para apoyar la educación electoral en el país, para absolver las dudas de la ciudadanía en materia electoral, pero también para ser un medio de difusión de la cultura y de identidad nacional. Comenzamos con el segmento El Ciudadano Pregunta. Estamos cerca de las elecciones congresales 2020 y este proceso genera muchas interrogantes en la población que irá a cumplir con su derecho de sufragio. Aquí, algunas preguntas de los ciudadanos desde diversas regiones. En las elecciones congresales extraordinarias 2020, ¿se utilizará el voto preferencial? Así es. Los electores podrán marcar el símbolo de un partido político y al lado encontrarán dos recuadros en blanco, en los cuales podrán anotar los números de hasta dos candidatos de la lista del mismo partido. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el elector no hace uso del voto preferencial? ¿A quién favorece? Si el elector solo marca el símbolo del partido político de su preferencia, pero no hace uso del voto preferencial, únicamente estaría ayudando a que el partido obtenga los votos necesarios para obtener escaños, pero su voto no iría a ninguno de los candidatos de la lista de ese partido. Bien, para hablar sobre el proceso que tendrán que afrontar los candidatos hasta quedar habilitados para su participación en estos comicios congresales, dialogaremos con Manuel Chuquillanqui, abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Paloma? Coméntenos, por favor, de qué se trata este proceso de inscripción de listas de candidatos. Bien, como todos sabemos, el 18 de noviembre culminó el plazo máximo para la presentación de las solicitudes de inscripción de listas de candidatos. Esto quiere decir que las organizaciones políticas hasta esa fecha tenían la oportunidad de presentar solicitudes en las cuales incluían las listas de candidatos que querían que participen en el o que quieren que participen en el proceso de elecciones extraordinarias para el Congreso de la República del 2020. Esas solicitudes de inscripción van a ser evaluadas por cada uno de los jurados electorales especiales para verificar que cumplen con todos los requisitos de ley y, de no encontrarse ninguna observación, va a procederse a declarar admitida la lista y a publicarse la misma para, bien, a partir de ese momento entrar a un periodo de tachas. Obviamente, es posible, se encuentra la posibilidad de que una solicitud de inscripción pueda ser observada o incluso declarada improcedente en caso no se hayan cumplido con todos los requisitos que la ley exige. Precisamente sobre esas listas observadas, existen algunos detalles que pueden ser subsanados y otros no. Uh-huh. ¿Cuáles serían aquellos? Creo que podríamos empezar señalando cuáles son aquellos temas que no pueden ser subsanados. Listo. Y allí hay varios temas que son de gran importancia. El primero de ellos es la cuota de género. Como todos sabemos, la lista que se presenta de candidatos en el Congreso de la República tiene que tener como mínimo un 30% de mujeres o varones. Si una lista no cumple con este requisito, incurriría en una observación insubsanable y por lo tanto se declararía la improcedencia de la lista. Lo mismo ocurre si la lista de candidatos no ha respetado las reglas de democracia interna que demarca la ley y el estatuto de la organización política. Si se descubre o se detecta que hay una infracción en las reglas de democracia interna, también se declara improcedente la lista y ya no podría continuar la participación en el proceso electoral. Algo similar sucedería si una organización política presenta una solicitud de inscripción donde se encuentre un número de candidatos inferior al que se exige para la circunscripción. Si se presenta una lista incompleta, obviamente también se declararía improcedente la inscripción. Generalmente la subsanación de las observaciones se presenta pues en casos en que haya un error material o se haya omitido la inclusión de algún documento que no tenga la importancia de los que he escrito hace un momento. A partir del momento que el jurado electoral detecta esta observación, ¿cuánto tiempo tienen las organizaciones políticas para subsanar? A ver, es importante. Si el error es subsanable, el jurado electoral especial le da un plazo de 2 días calendario, que se cuentan a partir del día siguiente en que la organización política es notificada, para poder subsanar todos los errores que se ya hayan encontrado. Listo. Es también importante destacar aquí de que todas las resoluciones que emita el jurado electoral especial pueden ser apeladas ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, si uno jurado electoral especial declaró la improcedencia de la lista,
de la solicitud de inscripción, la organización política puede apelar esa resolución ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Aquí es importante destacar de que una vez es concedida la apelación, en ese mismo día todos los documentos deben ser remitidos al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el cual también va a emitir la resolución final en un plazo de 3 días previa audiencia pública. Y aquí es una diferencia importante. El Jurado Nacional de Elecciones convoca una audiencia previa para la emisión de su resolución, los jurados electorales especiales no. Los jurados electorales especiales emiten su resolución en el plazo que establece la ley, que es de 3 días, sin audiencia pública. Claro, cabe resaltar además que los jurados electorales especiales imparten justicia en primera instancia. Así es. Bien, después de esto hablamos de un periodo de tachas. ¿A partir de cuándo se desarrollará? Las tachas, el periodo de tachas empieza a correr a partir del día siguiente de la publicación de las listas de candidatos. Una vez la lista es admitida, un partido presentó su solicitud, cumplió con todos los requisitos de ley, el jurado electoral especial lo que va a hacer es admitir la lista y va a proceder a publicarla en la página web del Jurado Nacional de Elecciones y en el frontis del propio jurado electoral especial. A partir del día siguiente, dentro de los siguientes 3 días, los ciudadanos van a poder presentar tachas. Ahora, ¿sobre qué pueden presentar tachas? Las tachas se presentan sobre todo por falencias en la declaración jurada de hoja de vida. Es decir, si se ha omitido información o si se ha identificado de que se ha incluido información falsa. La omisión de información básicamente va por el tema de los bienes y rentas que el candidato tiene que declarar en su declaración jurada de hoja de vida o también en temas penales. En el caso de la información falsa, eso es sobre cualquier otro campo que tenga la declaración jurada de hoja de vida. En caso un ciudadano detecte que hay una omisión o una falta, puede denunciar este hecho ante el jurado electoral especial que corresponda, el que activará y hará las indagaciones correspondientes. De encontrar pruebas suficientes de que en efecto se trata de una información falsa o la omisión de una información importante en la hoja de vida, se puede proceder a la exclusión del candidato, ¿no? Es importante aquí destacar de que hay una fecha máxima en la cual se pueden producir las exclusiones de candidatos, que es el 27 de diciembre, 30 días antes de la elección. De esta forma también se garantiza que el material electoral que se vaya a distribuir tanto a nivel nacional como en todo el mundo, porque los peruanos en el extranjero también votan en este proceso electoral, cuente con la información más fiable y certera posible. Listo. Entonces, es pertinente hacer un llamado a los ciudadanos para que estén atentos y alertas de algunas situaciones que se puedan presentar en estas listas y que puedan alertar rápidamente a los jurados electorales especiales y así evitar finalmente tener autoridades que han mentido en sus hojas de vida. Claro, es importante aquí hacer un llamado porque el trabajo en el proceso electoral no solamente es una labor que desarrollan los entes electorales y en este caso en específico el Jurado Nacional de Elecciones a través de la fiscalización, sino es un trabajo de todos los ciudadanos, no solamente en el acto electoral, es decir, en el momento en que uno va a emitir el voto, sino durante el proceso. Los ciudadanos tienen una labor importante en la fiscalización de las hojas de vida, puesto que ellos pueden revisar la información de distintos candidatos. Al mismo tiempo que la propia unidad de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene una unidad especializada en declaraciones de hojas de vida, también va a ir revisándolas en paralelo, ¿no? Pero es importante la participación del ciudadano justamente en la etapa de tachas que está próxima a iniciarse. Listo, entonces ya está muy cerca el 3 de diciembre y es precisamente la fecha límite para la publicación de estas listas admitidas. Uh-huh. Posterior a esto, ¿qué continúa en el cronograma electoral? Como has mencionado, el 3 de diciembre es la fecha máxima en la cual se puede declarar admitida una lista y se tiene que realizar la publicación de las listas de candidatos. A partir de ese momento iniciaría el proceso de tachas, cuyo resultado sería la exclusión de un candidato en caso se detecte que hay una omisión de información o un incumplimiento de requisitos para ser candidato, que como máximo se tendría que dar hasta el 27 de diciembre. Después de esta fecha ya estamos próximos a la fecha de la elección, que es el 26 de enero del próximo año, y básicamente ya estaríamos en un periodo de campaña, ¿no? Donde se va a activar seguramente la franja electoral para que las organizaciones políticas puedan transmitir sus posiciones, puedan transmitir las ideas y digamos los planes que quieren trasladar en el Parlamento, y ya estaríamos muy cercanos a la fecha de la elección, que es la fiesta democrática que todos estamos esperando vivir. Listo, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Bien, queridos amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con más.